no se apunte. Para el gran pulso. Muy buen día, mis amigos. Nos encontramos en una nueva salida, en una nueva jornada de pepesca. El lugar elegido hoy fue Caleta Los Chinos. No, Los Chinos, claro. El Murallón, que le llamamos nosotros, el Murallón. Oye, las condiciones del mar están geniales. No hay cero ola. Está como para poder ir a buscar lenguado o corvina. Pero le di prioridad a las cabrillas hoy día. Vengo en kayak, vamos a navegar en kayak. Y ¿qué les comento? Nada, esperando que esta jornada sea entretenida y con harto pique, porque hoy sí quiero llevar pescado. Así que con un par de cabrillas grandes estaría bien. Así que no les digo nada más y esperen el video. Hoy está la tranquilidad que hay acá hoy. Está como para estar en la orilla tirando a las cabrillas, perdón, a los lenguados, a las corvinas. Pero preferí salir en el kayak. Así que esperando que a los chiquillos, hay dos chiquillos nuevos ahí, esperando que les vaya bien también. Que tengan buena pesca. Y que les vaya bonito. Como les decía, que a los niños, a la gente nueva que viene a pescar hoy, les vaya bien. Les comento, miren lo que traigo para el día de hoy. No creo que sea muy claro, pero la mayoría que traigo es como cuatro señuelos para trolling, unos popper, el resto son vinilo, black minnow. Por este lugar, por este lado, tenemos bastante jigs, black jigs, un pulpito, una jibia, vinilos. Así que hoy prácticamente vengo a hacer jigging, solo jigging. Un par de jigs más, son de los pokés, estos los vamos a probar, son de 40 gramos. La caña Río Pueblo para el trolling, Depthunder. Carrete Rapala Titanium 4000. Casa de Herrero, cuchillo de palo. Miren, tengo súper poco multifilamento. Vamos a recargarlo. La otra caña que voy a utilizar es la Alpha Spin. La Alpha Carrete Sedona modelo 5000. Este es el XG, si no me equivoco. No me acuerdo bien, pero es el Sedona 5000. Y la caña Alpha de 1,80 m. ¿Dónde estábamos a estar haciendo jigging? ¿Qué más traigo? Sus respectivas amarras, cuchillos, mi respectiva Coca-Cola. Y eso sería. Así que ahora vamos a guardar todas estas cosas y vamos a ingresar al mar en el kayak. Kayak. Hay un poquito de piedras, parece, ¿eh? Sí, ahí van a pasar.
remando sin remar varios meses, 4 meses por lo menos. Primer pique del día, una cabinza. Hola, bien sentido. Una cabinza. Buscando cabrilla, así que vamos a recoger hasta la mitad de aguas y vamos a volver a dejar caer para que el jig trabaje de mitad para abajo. Y así quedó trabado. La técnica de la traba, eso se llama. Maldición. Vamos que sale. Un poquito a ver si sale, si suelta el güiro. No. Parece que nunca fue traba. Había sido una traba, pero una traba de estrella. Esa es la técnica milenaria de la traba. Oh. Ahora sí, esa es. Oiga, ¿usted está fumando? No. Supongo que trajo cenicero. Correcto, señor. Esa es la idea. Esa es la idea. A ver. Ahí está bueno el pico acá, güey. Sí, está bueno. Es una cabrilla, chica. Saqué la cabrilla, no me di cuenta que se abrió el snop. ¿Y después qué pasó? Se la landí plástico igual que no podía. ¿De nuevo? Ah, no, está cabeceando, bueno, es una cabrilla grande. Y se marchó. Una cabrilla, una piedra. Estamos justo en el agua, 25 metros. Hasta ahí con la... ya, buena, buena. Ya
hay harta actividad, weón. Uy, tira, bueno, tiene buen arranque la cabrilla. Me gustó, ¿ah? Apañado, apañado. No, cabrillón. Está lindo. Está lindo. Buena pieza para empezar la jornada. ¡Oh! ¡Perro acá! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Cabrilla! Oye, de estreno, ¿ah? Viene... Es que no le dijimos nada la segunda parte. ¿Que tiene que devolver? ¿Que entregarlo? Que tiene que pagar la parte del bote, la cuota del bote, con tres pescados. ¿Le dijiste esa... ¿Le dijiste esa hueá de la cuota? No, todavía no, weón. No. Va a salir pato. Hay un punto que tenemos en este lugar que es bien bueno para la pesca, pero como hay un poco de viento, mientras sacaba el pez, nos fuimos corriendo un poco. Y llegamos a volver al lugar donde nos picó recién la cabrilla. Vamos a avanzar un poquito más, porque el viento después nos está tirando hacia atrás. Jig poke de 40 gramos, así que voy a ir a buscarlo a mi tienda. Ojalá que acá hay bastante traba, así que vamos a tratar de... ¿Qué le dije? ¿Trabé? ¿Trabé? ¿Trabé, maldición? ¿Soltó? Soltó. Mira, es... A ver. ¡Oh! Ya viene el lobo. ¡Ay, sí que es disparate! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Lobo desgraciado! ¡Aléjate del rolo! ¡Aléjate! No sabía que era un cascajo. Lo subí súper rápido, capaz que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo arranque, hombre! ¡Un cascajo! ¡Lobo! ¡Oye, como tira! ¡El champion! ¿El champion? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, pobrecito! ¡No, lo cortó! Voy a poner al lado tuyo para sacarlo. ¡Ay, señor! ¡Era un winner! ¡No, era winner, winner! Lo voy a buscar. Y allá te voy a recuperar el vinilo. Oye, mala, no. Oye, la tenía ahí encima. Oye, ya venía. ¿Cortó arriba? Pero era cabrilla, ¿lo viste? Cabrillón. Cabrillón. Cabrillón, pero cabrillón gigante. Es cazador, así que vamos a ver si agarra este. No, ya con dos vinilos, sí, porque... Yo lo voy a agarrar. Yo lo voy a agarrar. Ya. Weón, faltó un.
2 metros y se asomó. Y le dijo, chao. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Ya los chiquillos, hay otra picada que está un poquito más al norte, pero yo voy a desistir porque ando en kayak y no quiero remar mucho. Así que les vaya bonito nomás. Chao, déjenme solo acá. Y le agarramos algo. Les cuento, estoy acá, estaba mirando el mar y de repente veo chapoteos de agua. Veo chapoteos de agua, pero no, lancé y enganché algo. Capaz que sean monos. No sé la verdad. Eso. Uy. Oh. Oh. Son bonitos. Vamos a saltar un poco porque acá es cuando se pegan una buena arrancada. Es ahí cuando uno quiebra las cañas en los kayaks. Ah, miren. Miren.
como es la cosa. Estoy aquí tranquilo, buscando cabrillas. Veo chapotear algo ahí. Lanzo. Bonito. Más encima les presté el alicate a uno de los chiquillos en el bote y se fueron. Suelta. Me quedé sin alicate. Ah, maldición. Voy a agarrar. Ah. ¡Tengo alicate! ¡Miren el Black Vino! ¡Cooperó! ¡Cooperó! ¡Ay, maldición! ¡No tengo alicate! ¡Ahí soltó! Siempre bienvenido un buen bonito, a pesar de que no es de los grandes. Es un bonito mediano, así que está como para llevarlo. Así que se va conmigo a casa. ¿Qué me dices? Yo andaba en busca de cabrillo y me encuentro con los bonitos. A ver. Vamos a lanzar otra vez, a ver si capturamos alguno otro. Si los veo cerca de nuevo voy a lanzar, pero yo estoy en busca de cabrilla hoy. Acá hay una roca al medio. Esa es la que hay que esquivar, pero no la veo. Uy, hay harto. Abajo hay mucho. ¿Cuánto se llama? Qué lindo.
lo vamos a dejar hasta acá. Yo ya me encuentro fuera del mar. Ando en un kayak, hoy día la jornada fue en kayak. Me fue más o menos, la verdad es que no me fue muy bien, pero algo salió, por lo menos no llueve pero gotea. Nos llevamos tres cabrillas y un bonito. La verdad es que no llevo más bonito porque no quise en realidad. Sí. La idea no era venir a buscar bonito, pero como les dije, vi algo que saltó y lancé, era bonito. Y había harto, así que, pero el objetivo de hoy era cabrilla. Por lo menos me llevo tres, de un respetable tamaño. Ahí vamos a hacer un rico frito en la casa. Y el bonito lo vamos a ocupar para cuánto se llama, ceviche. Y qué más. Ahora sí que sí, chiquillos, nos vemos en un próximo video. Lo más probable es que sea en busca de lenguados y corvinas, o corvinas y lenguados, es la idea. ¿Qué más? No se me queda nada más. Sería eso, esto sería todo. Y nos vemos, chiquillos. Nos vemos, cuídense todos, cuídense mucho. Chao.